En el día de hoy quería referirme, en base a lo que veníamos hablando en cada una de las reuniones de los lunes anteriores que hicimos por Zoom, del tema de la educación cristiana a los niños y la motivación que estamos tratando de acercar a los líderes y a los encargados de las distintas congregaciones y lugares en donde se predica el Evangelio para que le den un énfasis especial a la enseñanza del Evangelio a los niños. Buscando información un poco para entrar en tema, me topé con información relacionada con Martín Lutero. Martín Lutero, en su escrito a los magistrados de todas las ciudades alemanas para que construyan y mantengan escuelas cristianas, dijo lo siguiente: sabemos lo útil y necesario que resulta que un hombre o una mujer de Dios estén instruidos y preparados para ejercer el rol que les toque de forma cristiana dentro de la sociedad. Bueno, tales hombres y mujeres saldrán de los niños y niñas de hoy. De ahí la razón de instruirlos y educarlos correctamente en los valores de la palabra de Dios. El hombre corriente no hace nada por eso, ni puede, ni quiere, ni sabe hacerlo. Por lo tanto, tienen que realizarlo los príncipes y señores. Acá quisiera aclarar que cuando Lutero habla de el hombre corriente, se refiere a los que trabajaban el campo, la tierra, la gente del pueblo común y no los señores y príncipes que eran justamente quienes tenían más poder y quienes, junto con los clérigos de importancia en la iglesia, eran los que sí tenían acceso a una comprensión mayor de las escrituras, de lo que estaba escrito en la Biblia. Recuerden que Lutero fue el que propuso y llevó adelante la traducción de la Biblia en un lenguaje popular, quería llevar la palabra de Dios a toda la gente. Y eso hizo justamente porque únicamente los que tenían acceso a esa información, los que podían leer la Biblia, comprenderla, interpretarla, eran los que estaban a cargo de la iglesia en lugares muy altos. Ni siquiera algunos monjes, digamos los que vendrían a ser los seminaristas, tampoco tenían acceso directo a las escrituras. Los importantes solamente tenían acceso a las escrituras. En esa época, él dice que el hombre corriente no hacía nada por mejorar esa situación, porque ni puede, ni quiere, ni sabe hacerlo, decía, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen que realizarlo ustedes, decía Lutero, a los príncipes y señores, que era a quien iba dirigida la carta que le había escrito para que construyan y mantengan escuelas cristianas. Pero no, tienen que montar en trineos, tienen que beber, que bailar con disfraces, están ocupados en elevados y notables quehaceres de casa, cocina y alcoba. Si alguno hay que esté dispuesto a ejecutarlo, tiene que andar con muchos miramientos para que los demás no lo tachen de loco o hereje. Esto decía de algún que otro príncipe o señor de aquel entonces en la Edad Media, que quizás podía llegar a interesarse en lo que Lutero estaba diciendo, pero claro, los demás veían esto como una especie de amenaza a su estilo de vida, porque si todo el pueblo lograba comprender las escrituras y todos tenían conocimiento y todos eran educados, obviamente su nivel de vida podía llegar a subir y el de ellos bajar. Entonces, ante ese temor y como ellos de alguna manera podían manejar el poder mucho mejor al tener al pueblo en ignorancia, preferían mantener eso, obviamente, ¿no? Por eso, queridos magistrados, decía Lutero, de vosotros depende exclusivamente el negocio para el que estáis más capacitados y posibilitados que los príncipes y señores. Cabe destacar que Lutero tenía un interés muy especial por la enseñanza de los niños. Él decía que todos los sábados por la tarde
y especialmente a los niños, a los sirvientes jóvenes, se les enseñará el pequeño catecismo de Lutero. Esto era un pequeño escrito que había hecho Lutero, en donde había determinados puntos que ahora voy a mencionar. Y se les enseñará a orar. De igual modo, antes y después de leer y repetir el catecismo, cantarán y le enseñarán a la juventud los salmos. Y en donde existen capillas, realizarán estos ejercicios unas veces en ellas y otras en casas particulares, para que la juventud de todas las aldeas pueda ser enseñada y ninguna quede abandonada. La idea de Lutero era que primero se enseñara en capillas, que eso después se trasladara a las casas particulares, para que a su vez cada uno pudiera replicar esa enseñanza a distintos grupos, cada vez más lejos de los lugares más poblados o las ciudades más armadas, hacia los pueblitos más alejados, así todos podrían recibir ese material y esa influencia de la enseñanza de la Biblia. O sea, él tenía esa carga y hasta tenía una visión de cómo podría llegar a replicarse esa enseñanza, algo que se había suspendido absolutamente y que la Iglesia había reservado únicamente para la gente, digamos, para los clérigos, y solamente recibían los del pueblo los mensajes de los clérigos que venían con su interpretación, pero el pueblo no tenía manera de entender ni de leer la Biblia por su cuenta, cosa que Lutero quería llevar adelante. El catecismo de Lutero que había mencionado antes tenía estas enseñanzas: los 10 mandamientos, el credo de los apóstoles, la oración del Señor del Evangelio de Juan, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Sagrada Comunión, es decir, la Santa Cena. En una oportunidad, él contendía con los clérigos y príncipes y decía: no hay nada que deba ser ocultado a los fieles en el texto sagrado. Muy por el contrario, este debe entregarse a todos, incluso a los propios niños. Acá otra vez hace énfasis en los niños. La Sagrada Escritura debe ser la enseñanza principal y más común, y para los niños pequeños el Evangelio. Quiera Dios que toda la ciudad tenga también una escuela de niñas, donde éstas puedan escuchar una hora por día el Evangelio, ya sea en alemán o en latín. Bueno, en aquel entonces se enseñaba eventualmente a los clérigos en latín la palabra de Dios, y él ya había traducido parte de las escrituras al alemán, por eso decía en alemán o en latín. Pero bueno, la idea de él era llevarlo a todo lugar, ¿no? También dijo: todos los niños son útiles, los inteligentes como los de menores habilidades. En una buena construcción no solo hacen falta finos revestimientos, sino también piedras rústicas que les sirvan de apoyo. Y esto, bueno, es típico de las epístolas de Pablo, en donde él dice que todos somos un cuerpo, en Corintios, y que cada miembro tiene necesidad uno del otro. No podemos dejar de lado ningún miembro ni ninguna parte del cuerpo, porque todas las partes del cuerpo son necesarias. Por eso hacía alusión a esto, ¿no? Que no hay nadie importante ni nadie que merezca mayor instrucción o menor instrucción, sino todos. Los que se consideran inteligentes, los que tienen menos habilidades, todos necesitan la misma instrucción de Dios para que Dios pueda moldear esas vidas. Y en otro momento, Martín Lutero también dijo: aun cuando un niño que haya estudiado la palabra de Dios deba luego, al convertirse en un hombre, aprender un oficio y convertirse en artesano, siempre estará disponible, en caso de ser requerido, como pastor o para algún otro servicio a la palabra. Por otra parte, en ningún caso este conocimiento dañará su capacidad para ganarse el sustento. ¿Qué quiere decir con esto? Que el haber estudiado la palabra de Dios no lo va a perjudicar, por el contrario, ¿no?
O sea, no le va a poner palos en la rueda para que pueda ganarse su sustento. No existe tal cosa, al contrario. Podrá gobernar su casa mucho mejor gracias a esa enseñanza. Es decir, que todo lo que el niño aprende de la palabra de Dios es importante porque el día de mañana, sin importar cuál sea la carrera que elija, el camino que siga, esas palabras van a quedar grabadas en su corazón. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, no en el camino que los padres desean, sino que el niño en sí mismo es un ser individual que tiene metas, que tiene sueños. Obviamente que muchas pueden ser cosas fantasiosas, pero a veces esas fantasías tienen algún sentido en tanto y en cuanto uno pueda potenciarlo para que lo pueda llevar adelante. ¿Por qué no puede ser niño astronauta? ¿Por qué no puede ser un bombero? ¿Por qué no puede ser un importante militar? ¿Por qué no puede ser un importante político? ¿Por qué no puede ser una persona dedicada a los negocios exitosa o no? Pero bueno, eso la vida se lo podrá dar o no. Pero digamos, cada uno tiene una proyección de a dónde quiere llegar ya de niño. Y sería bueno acompañar ese crecimiento. Por eso dice, instruye al niño en su camino. ¿Sí? Podemos instruirlo en la palabra de Dios y guiándolo en el sentido en el que él está yendo con la palabra de Dios, para que él cuando crezca y tome una decisión de ser ingeniero, científico, lo que quiera, tenga esa base de la palabra de Dios, la cual lo vaya a llevar, obviamente, a tomar mejores decisiones, decisiones con valor, decisiones en función del beneficio de los demás y no en beneficio propio. O sea, eso es lo importante, porque hacen falta en la sociedad personas en todas las áreas que sean cristianos y que ocupen cargos de poder. ¿Por qué no? Pero no con la ambición de obtener ese poder, sino con la certeza de que están haciendo un servicio a Dios. Y eso es excelente, poder alcanzar a los niños desde pequeños con el mensaje de Dios, para que al momento de ellos ir tomando decisiones en base a quiénes quieren ser en la sociedad, lo puedan hacer, pero ya enfocados con una base ética, moral y cristiana para tomar buenas decisiones a futuro y no confundirse e ir por el camino de lo malo. En aquel entonces, en la Edad Media, los campesinos formaban a sus hijos en el seno de sus propias familias y comunidades, a través de su participación cotidiana en las labores del campo y del hogar, sin que mediara ninguna clase de educación formal. Por eso, la inmensa mayoría de la población europea se mantuvo completamente analfabeta a lo largo de toda la Edad Media, y en ocasiones hasta algunos emperadores, reyes y príncipes eran iletrados. Los hombres de aquella época consideraban que la clase social a la que cada uno pertenecía tenía que formar parte fundamental de la identidad básica de cada quien. La clase social era aquello que uno no podía dejar de ser a lo largo de su vida. No existía en aquel entonces la oportunidad de decir, bueno, yo voy a tratar de estudiar y prepararme para ser alguien mejor, o para tener más posibilidades, o para poder estar en otro estándar de vida. No, no, no. Si nacías campesino, lo más probable es que, digamos, familiarmente ya se adoptaba esa mirada de que nosotros somos campesinos, el llamado de Dios es que seamos campesinos, vamos a vivir y a morir como campesinos. No existía la menor posibilidad en ese entonces de que un campesino pensara en otra cosa. Su camino era ese y ese tenía que seguir. Por eso Lutero
insistía tanto con esto de la enseñanza y sobre todo la enseñanza del Evangelio, no solamente la enseñanza como cosa general, él insistía en que tenía que enseñarse la Biblia. En otras palabras, la pertenencia a una determinada clase social no podía ser vista como un hecho accidental o una circunstancia externa al individuo. Por el contrario, el ser de cada individuo se hundía profundamente en su pertenencia a esa clase social. La reforma educativa que planteaba Lutero para todos por igual era vista como un desorden que desbarataría el orden de las clases sociales hasta entonces establecido por mera costumbre y aceptado por pura ignorancia. En Mateo 18 dice lo siguiente: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús, en el versículo 2 del capítulo 18 de Mateo, dice que llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Jesús, en este pasaje de Mateo, habla primero de la humildad, después habla de los tropiezos. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase una... Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Durísima palabra. Después habla: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por lo tanto, es de pensar que al poner Jesús al niño en medio de ese discurso que le dio a sus discípulos y hablar sobre la humildad, sobre los tropiezos, sobre la, el separarse de Dios, el descarriarse, el perderse, todos estos puntos siempre los mencionó con el niño en medio de ellos. El niño era el ejemplo y el mensaje era justamente que de alguna manera todas las ovejas del Señor son como ese niño o deben ser como ese niño. Así que teniendo en mente esto, que Jesús para dar una enseñanza a los discípulos puso un niño en el medio como ejemplo, necesitamos darle importancia a los niños y necesitamos darle la importancia que tiene a la vida que va a traer consigo ese niño, esa niña en el futuro. Ellos van a ser el futuro del mundo y deben estar preparados. ¿De quién es la responsabilidad de que esos niños y niñas sean hombres y mujeres preparadas para andar como Dios quiere que anden? De nosotros. Por eso el énfasis que se está haciendo para reactivar el deseo en los corazones de los líderes, de los maestros, por traer de nuevo la enseñanza a los niños, la enseñanza de la palabra de Dios a los niños, para formarlos, para que crezcan con esa semilla del Señor en sus corazones. Que Dios les bendiga.